I'm feeling something, something different. When you left, my picture changed. I was blinded, I'd not envisioned the same face in a different frame. Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes. Gracias, Fernando. Estoy ansioso para que empiece este partido ya. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Este equipo hoy formará con un 5-3-2 clásico, tres centrales bien pegados uno contra otro y seguramente líneas muy juntas para buscar la contra. Esperemos muchísimo del cruce individual que tendremos hoy, Cristiano Ronaldo frente a Messi. ¿Cómo lo ves a priori, Marito? Y sí, mira, Fernando, de Ronaldo sabemos que es de esos jugadores que si te sacan ventaja ya no lo agarra más. Y por otro lado, no tenemos que olvidar de Messi, que es un tipo de jugador que desquicia la defensa. Buen rechazo del arquero. Para él, el número 5. La tiene Gareth Bale. Le va a pegar la pelota que abandona el campo y ahí tiro de esquina. A jugar el fútbol con las manos. Toni Kroos. El cruce y el arquero que llega a meterle el puño. Quiere apoyo con un compañero. Benzema. Ya tiene la jugada preparada. La jugada que han armado. ¡Benzema! Casi lo convierten desde el tiro de esquina, Marito. Sí, y estas oportunidades no se pueden desaprovechar porque no son muchas las que te dejan. Balón para Karim Benzema. Pelota que gana el Tour. Está Cristiano esperándola. Gerard Piqué. ¡Bale! ¡Gol! Arranca nuevamente el partido, 1-0. Sergio Ramos. La tiene Gareth Bale. Ahí está la lucha por el balón. Pierde el balón.
Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Espectáculo el disparo. Lionel Messi. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Marcelo. Rodríguez. La pelota que abandona y saque de manos. Luka Modric. Bale. La pelota se estrellaba en el palo. Saque de arco. Messi. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Ivan Rakitic. Se viene un lateral. Marcelo. Luka Modric. Y al final de todo, tiro de esquina. Marcelo. Luka Modric. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Va el disparo al arco. Viene el arquero en esa. El balón que se escapa y tiro de esquina. Benzema. Es un cabezazo fantástico. Suárez. El señor. Comenzado el segundo tiempo. Bien parado, enorme anticipación. Con la pelota Carvajal. Modric. El resultado de estar bien parado, intercepta el balón. Iniesta. Luka Modric. La pelota elevada para encontrarse con Benzema. Deja atrás a la defensa, se viene una... ¡Benzema! Está y le pega. Muy bien el arquero. ¡Enorme el arquero! ¿Qué has visto de los 45 minutos de Bale? Que se olvide que ya tendrá otra oportunidad, Fernando. Ha hecho un gol y el otro en el palo. ¿Qué más quiere? Pelota de Dani Alves. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Cristiano Ronaldo. Nada más que del portero. Va y le pega. Define el arquero. Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado. A jugar el fútbol con las manos. Pelota de Dani Alves. Con la pelota Sergio Busquets. Quiere pegarle. Una muy buena tapada del arquero. Acomoda el balón para el tiro de esquina. De cabeza. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Claro que si no le llega al compañero es que le ha pegado horrible. Le da vuelta y vuelta el balón para el tiro de esquina. Lo quiere acomodar bien. Esa pelota que se va, lateral. James Rodríguez. Venían bien y la han perdido.
pelota tremenda en el área. El centro que termina en las manos del arquero. Ahora Jordi Alba. Tiene compañía. Toni Kroos. La tiene Gareth Bale. Le va a pegar desde ahí. Pelota al palo y adentro. Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar este equipo y no jugó por el contrario. Yo creo que merecido. Del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante. Con la pelota Sergio Busquets. La pelota que abandona y saque de manos. La tiene Gareth Bale. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Ivan Rakitic. La pelota que queda en la defensa. Neymar. El rechazo a la altura de las circunstancias. Se viene la ejecución del córner. Tiro de esquina directo a las manos del arquero. Ahora Jordi Alba. Luisito Suárez. Se viene un lateral. Toni Kroos con la pelota Carvajal. ¡Ole! Y se quita la marca. Gerard Piqué. Neymar. Suárez. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Balón para Karim Benzema. Ivan Rakitic. Neymar. Iniesta. Le quiere pegar al arco. Va el disparo. ¡Gol! ¡Gol! Este gol quedará como poco premio, ¿no? Es un gol de consuelo. De poco le va a servir, pero ¿qué le vamos a hacer? Y se metió por ahí. Él disparó. La pelota que se... El árbitro dice San, se acabó. Buena victoria, más que merecida, porque han marcado una diferencia abismal. Una diferencia, claro. Si hubo un solo equipo en la cancha, es normal que haya mucha diferencia. Marito.